viendo en WWE Raw and SmackDown y ahora dice presente. The following contest is for one fall is a women's division tag team match. Introducing por first equipos, from the Queen City, Charlotte Flair. Directamente de la ciudad reina a Charlotte Flair. Combinación se llevarán bien Carmela y Charlotte Flair. Mira, ya la semana pasada Carmela salió a echarle una manita a Charlotte Flair. Ella tiene que agradecer eso. Y a la hora de la verdad, lo que le importa a Charlotte es ganar. And our tag team partner, ella es la compañera del equipo de Charlotte Flair. Viene acompañada de R-Truth y es la cual campeona 24-7. La princesita de Staten Island, Carmelo. Ahora, creo que este anuncio con tanto bombo y platillo no le conviene a la campeona 24-7. ¿Son mejores amigos? No, pero a veces cuando hay enemigos en común. Y otro factor, y es que Boston, Massachusetts. Ahora, luego de la reclamación de la jefa Silva, vamos a decir, aquí viene de Boston, Massachusetts, Sasha Banks, la jefa. Y es que Bayley ha sido amiga entrañable por mucho tiempo, por años, de Carmela. Y en efecto, por eso Carmela está confundida con... digamos la actitud o nueva actitud que ha tomado Bayley, que mejor encima de cualquier otra cosa su amistad con Sasha Banks, esta compañera de equipo de San Jose, California, esta campeona de SmackDown, Bayley. Y bueno, Bayley prácticamente está en su territorio, está en su estado natal, y aquí en la Bay Area, como se le llama a esta zona, aparentemente hay mucho cariño para ella. ¿Por qué no? Es de California. Me gusta el letrero ahí en la falda del ring. Abraza como campeona y ese es Bayley. Y bueno, a una semana de domingo en Hell in a Cell va a defender el campeonato femenino de Raw. El hombre Becky Lynch frente a la jefa Sasha Banks. Y va a ser en la celda. Territorio que conoce muy bien Sasha Banks. Cuidado. Tantos buenos combates cuajándose aquí en WWE al momento. Y ahora sí, riquitintintintin. Y las inaugurales campeonas en pareja van a trabajar precisamente en equipo. A ver cómo le va Carmela y Charlotte. Carmela y Sasha Banks inician acción en representación de sus respectivos equipos. Rodillazo a la zona media para Carmela y la tiran brutalmente de espaldas contra la lona, ayudándose Sasha con la cabellera de la princesita de Staten Island. Ahora la tira contra la esquina, se aparta Carmela del peligro. Se lastima Sasha contra el esquinero. Caminata en un ar. Se agacha Carmela, evita el lazo, levanta a Sasha. ¡Wow! ¡Sí, eléctrica! Y luego, bésame la punta de la bota, le dice a Sasha. La engancha con pinzas, muy bien el giro. Sasha en problemas. Al ataque, lazo al cuello con mucha velocidad. Ataca a Carmela. Cubre, engancha la pierna de Sasha. La cuenta en dos. R-Truth está un poco confundido, pero eso no es nada nuevo. Gira Sasha. ¡Wow! ¡Qué derecha la quijada de Carmela! Según R-Truth, Carmela es la campeona 24-7, 7-84, 45-20 de la televisión. Así que, y, bueno. 7-11 también. Afuera Carmelita en el piso y ahí está merodeando Bayley. Cuidado que R-Truth también está cerca. Él se acaba de embarazar con el título. ¿Tiene? ¿Qué es esto? Lo tiene protegido el título 24-6. ¡Bayley! Oye, pero delante del árbitro y afuera otro derechazo más para Carmela. Ya, ahora sí que se y la estrella aquí contra la mesa. Y eso, mencionabas que son muy amigas, ¿no? Creo que ahora es en pasado la cosa. Oye. Para ataque, uno, dos. Ah, que yo cambié, que tú dices que yo cambié, pues fácata, que yo cambié, pues fácata. Oye. Bueno, ciertamente han habido serios cambios en la personalidad y el estilo de lucha de Bayley. Castigo doble, brutalmente aplicando de espaldas contra el esquinero para Carmela. La Yeguiti la preparan, viene de frente Sasha, se impulsa, ahora viene por detrás. Frena, sorpresa, candado. Qué manera de tomarnos el pelo a todos. La propia Carmela esperando un impacto y llega directamente con furia a hacerle un candado a la cabeza y decirle, mira, date por vencida ya, ríndete. Y escuché como Sasha decía, soy demasiado buena. Bueno, que lo demuestre.
Hacia las malas, claro. Otra vez tira violentamente de espaldas contra la lona Carmela. Relevo y entra Bailey. La amarra Sasha. Entra el golpe de Bailey. Y por supuesto no le han dado la oportunidad de mostrar su calidad aquí a Charlotte. Antebrazos a la mandíbula para Bailey, pero Bailey se le prende de una mano a Carmela, la aleja del relevo, la levanta, se le escapa y la trae violentamente de espaldas contra la lona. Ahora Carmela a Bailey utilizando la misma estrategia que habían estado usando con ella anteriormente, alando a la rival por el pelo. Entra con el relevo Shadow, lazo para Bailey. Tremenda bota en la cara para Sasha en la esquina. Machetazo en el pecho para Bailey. Y otro más idéntico. Y ahí va el tercero en línea. Vuelve y toma y la derriba. Ráscate si te pica. Y solo está empezando la red. Vaya, mete suplex para allí de costadito. Charlotte levantando una vez más a Bailey aquí. Brutal suplex. En pie de guerra, la reina. Concentrada, pero se equivoca, se aparta del peligro Bailey. ¡Wow! Shallow Flair, backbreaker, luego tremenda patada en la cara para Bailey. Y ahora sí, dominante como siempre la reina en el medio del cuadrilátero y que debe estar buscando solo una cosa y la consigue. La figura 4 y cuando hace ese puente es figura 8 y se va a rendir Bailey, pero entra Sasha. Un meteorito directo contra Shallow Flair. Acaba de rescatar a Bailey, entra con el relevo, va al ataque Sasha, cuidado. Cabalgando, haciéndole presión a la mandíbula. ¡Oh! Gran decisión. Buen contraataque de Charlotte. Está girando, busca el carrusel, la mandan de cara contra el esquinero. De tremenda patada y Carmela se lleva el relevo. Y comienza a prepararse para el ataque aéreo. Super plancha cruzada sobre Sasha. Patada, super patada al mentón de Ella Banks. Pero recibe codazo en la cara cuando venía el ataque. Carmela pasa por encima de ella. Sasha gira. Carmela sube el patado otra vez que sorprende a Sasha. Vamos a quedar tendida en gancho y cobertura. La cuenta en dos y Bailey entra a rescatar a Sasha. Oye, cerquita que estuvo eso, luciéndose Carmela. Carmela trataba de lanzarla afuera. Se agarraba las sogas y recibe dos tremendas patadas. Que le envían el piso afuera Rina Bailey. Falla Sasha. Buscaba las pinzas, pero cambio de opinión. Y Carmela cubriendo. Uno, dos, y ahora el estado de cuentas rápidamente para Carmela. Se va a rendir Carmela. Se rinde Carmela. Y Charlotte se quedó esperando, pero bueno, aquí están las ganadoras. Y por rendición son las campeonas de SmackDown, Bailey y Sasha Banks. Ay, ay, ay. Oh, y ahí viene el resto de la jauría buscando el campeonato 24-7. Y Arthur se lleva una prácticamente inconsciente Carmela sobre sus hombros huyendo. Bueno, está en una situación más que vulnerable en este momento. Oye, tanto Carmela como Charlotte Flair en un 2 contra 1 de momento. Pero amigos, eso no le importa a la reina que comienza a revertir golpes. Arrincona y arremete sobre la zona media de Bailey. Y ahora doble puñalada trabera en la espalda cortesía de Sasha Banks. Pero aparece el hombre. Tiene compañía Shadow Fay. Viene The Raw, aparece en SmackDown Live. Becky Lynch, la campeona de la marca roja. Ataca y falla Bailey. Tremenda antebración en la cara para ella. Gran movida, buena derribada de Becky. Codazo para Sasha. Otro antebrazo europeo para Sasha. Super patada en la zona media de Bailey. De costadito, cruzado el suplex para Sasha Banks. Marchando a paso firme. El hombre acabando con todo el mundo. Suplex cruzado también para Bailey. Y la mayor sorpresa es para la propia conexión. Desarmadora para Sasha Banks. Y le salva el bellejo a Bailey ayudándola fuera del ring. La propia conexión de fuerte abrazo se lleva la mayor sorpresa. Becky Lynch decide decir presente en la marca azul. Y ahora el hombre es dueño del cuadrilátero. Bueno, todo tiene que ver con Hell in a Cell. Olvídense de que hayan sido archienemigas Becky y Charlotte, lo que hayan sido amigas. Lo que tiene en mente Becky es dar una lección y enviar un mensaje temprano a Sasha Banks antes de tener que defender el título femenino de Raw dentro de la celda infernal frente a la jefa. Sasha Banks, a una semana del domingo. Increíble dentro de la propia celda infernal. Y Sasha tiene experiencia en eso. ¿Cómo le irá al hombre? En esta ocasión el mensaje ha sido directo.